El trabajo que realicé es un trabajo de pequeño formato, hecho todo en una sola pieza, hecho en Palo Santo, que es una madera que yo en la cual particularmente me gustó mucho trabajarla. Es una madera muy requerida. El maestro artesano Héctor Zimmer participó del reconocimiento UNESCO para América Latina y el Caribe, primero superando la etapa provincial, donde se presentaron 15 obras, de las cuales 4 fueron seleccionadas y fueron a la Secretaría de Cultura de la Nación, donde un jurado del MATRA, que es el Mercado de Artesanías Tradicional Argentino, compuesto por antropólogos, seleccionó de todo el país más de 100 obras presentadas, entre las cuales estuvo Héctor. Bueno, a esta obra yo le puse imagen de mi tierra, si bien es una garza, a mí particularmente me gusta mucho el animal ese porque es muy estético y lo hice, como he dicho, en una sola pieza, trabajándolo con mucha delicadeza en toda su estructura. Particularmente me gustó mucho, por eso la llevé, quise que participe de este gran concurso, ¿no? La verdad que a nivel nacional participar es un gran honor. Fue a concursar a Montevideo en la etapa latinoamericana. Y bueno, estuvo entre las primeras representando a nuestra provincia, a todo el país. Participando en este evento me parece a mí que para mí personalmente es sumamente importante porque al tener un reconocimiento nacional por la UNESCO es algo sumamente importante. Yo como artista, como artesano, me siento orgulloso de haberlo representado no solamente al Chaco, sino también al país. Esta obra tiene el reconocimiento de UNESCO ahora que permite comercializar la obra en todo el mundo. Como este premio, día a día nos van realzando a nuestro trabajo, que es silencioso, que es muy, muy pasivo, pero sigue muy intenso y me parece formidable que se empiece a notar la presencia del artesano, porque es una persona que tiene mucho para dar, que tiene mucho para decir, y que son artesanos de como cualquier otra persona que trabaja, son trabajadores que necesitan vivir de esto, porque es una necesidad tanto de mostrar lo que saben, como una necesidad de vender sus productos para sobrevivir o para vivir de esto, que es algo honradamente es muy bueno.